Rider, hoy vamos a superar las zonas 5 y 6. ¡Ay, no! ¡Qué humillación! Porque aquí está además la sala de bonus. Más rápida de vuestra vida. Ay. Ah, no, esta es una sala de bonus peligrosa. Ahora que esos puntos láser son mortales. Es que bajo el agua no te dejan hacer lo que quieres. Está guapa esta zona secreta. A darle. Ya tenemos otra de estas. Es que encontrar estas zonas ocultas siempre me encanta. Es como una capa nueva de un buen inicio. Pregunta es, si estiro por aquí, ¿a dónde me llevas? Al 5-1, pero a otra zona del 5-1. ¡Adiós, pulpo! ¿Entramos en este tubo? Ya tenemos otra piedra. ¡No! ¡Dirección! A hacerme la devolución. Te acierto. Devuélveme mis puntos, Ote. Te la juegas. ¿Habrá que ir al agua? ¡Hostus! ¡Muerto! Y devuélveme mi vida. Ahora el norte. Por lo menos este nadado no es tan malo. Posteriormente hay uno peor. Anda, ¿qué es eso? ¡Ah! ¡Mejora de disparador! ¡Me gusta! ¡No toques! No se te cogerán las narices, toncho. ¡Devuélmelo! ¡Devuélmelo! Piedrecita, para mí ya tenemos 69 piedras, ni para ti ni para mí. Te maté por haberme tocado antes. Procurad tener un poco de energía antes de empezar el nivel o estaréis jodidos. Bien. Tiramos de esta palanca. Ahora a ver, cogemos esta fichita.
Adiós, murciélago. Magnífico. No me fío, hay que esperar. También es mejor a veces gastar energía y hacerlo bien. Por lo menos es capaz de respirar bajo el agua sin problema. Cuidado con los pinchos, que esos parecerán bonitos, pero duelen. Estoy a 99. La meta está ahí. Pero aún tenemos que coger algo. Vamos a salvar a este pequeño alienígena. Cogemos esta gema de energía. Y ahora de vuelta atrás. No se tocará, Nimrod. Los ganadores al ataque. El Ganatron. Lo único que necesito es gemitas. Devuélvelo. Tanto pulpo. ¡Ole! Yo me toco las narices en mañana. Bueno, en tarde, en noche, en donde sea. Ikea, Ikea, Ikea. Jejeje. ¿Pikachu? Pues nada, hasta más. Adiós, Crisal. ¡Bien! Cuidado. Cuidado con cómo se mueven los láseres estos. ¡No me toques! Me ha tocado antes. Estoy harto, no me toques, he dicho. Te toco porque no pensé en nadie que pasó. Encima abro esta zona secreta. Ábrete, sésamo. Vuelta atrás. ¿Qué pasa si tienes desconfianza? Pues que has de jugar con calma.
A que los berzotas no acaben contigo. No contigo. Oh, ya me parecía Apu en los Simpsons en el doblaje de Latinoamérica. Hablando con Oz. Digo, terminado en ese. Esta es buena. Ya debemos estar al lado del boss de este mundo. Creo que este mundo era un pre-boss bastante intenso. ¿O era el último? ¿O el siguiente? Ah, no, era este. Ah, el pulpo. No miento, el juego del calamar. Luz verde, luz roja, 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 luz verde, luz roja. José Mota se disfrazó de la muñeca del juego del calamar para uno de sus números de humor. Bueno, bienvenidos al mundo 6. Bien trabajado. Estoy a la vez con un editor de vídeos, es que... Cuidado con esas flores. Las flores serán muy bonitas. Pero luego te dejan un mustísimos. Y cuidado con el lancero este. Podéis matar así mejor. Es la única forma tenían de matarme. ¡Au! ¡Está la tita! ¡Mi cara! Bueno. Uy, ahora el daño doble. ¿Qué has hecho? Vas a hacerme la devolución, Ya tenemos lo que quería. Mi salud es mía. Recordad que siempre hay muchos caminos. Otro que muere. Soy yo, está haciéndose más rápido este juego. Que todo sea por esta piedra. Llevan 84 piedras. Sería más óptimo que parara el vídeo, pero que no me apetece. ¡Ah!
has vuelto a pinchar a mí. Devuélveme mis puntos de saludote. Juro que pum. Odioso. Ahora hay que usar el agua para curarse. ¿Por qué no le dan a mí? ¿Devolución? No me he quedado sin casi piedra, pero... Las esferas estas que le tiraban al pobre Mister Increíble. Después de ser pillado en el ordenador del malvado. ¡Alejo! ¡Cae! ¡Arde, arde! ¿Piedrecita para mí? Esa es la salida. Recordad que ya hemos... con cuatro tiros se le puede matar más fácilmente. Vale. Entonces, ¿cuál es la salida secreta esta vez? Bueno. ¡Ish! Otra vez más cualuqueado el juego. Pozo, cojo esto y salgo picando. Y voy a ir por abajo, ya que me suena más a zona secreta ir por abajo que ir por. Recupero los dos puntos que me has quitado. Para que no tenga que pegarte un tortazo. Bienvenidos a la zona secreta, changos. Cristalizado. Nada, tomamos el tubo secreto. ¡Estocado! Aprenda que no me puedes tocar. Bueno, hora del siguiente. Ahí te va. ¡Qué milagro! Vamos 84. Digo 89. ¡Ole! ¡Oh!
Abrimos. Y retrocedemos para coger esa gema 93. ¿Por qué me has hecho daño? Aquí. Se va a liar una buena. ¿Me dañas antes del jefe? ¡Te voy a matar! A Topozzo. Ábrete, César. Ya tengo mi salud. Bueno, bienvenidos al jefe. La cuestión es que te coloques en la zona de más esquina. Primer intento, y es mío. ¡Ole! ¡Mira tú! ¿Cómo termina este capítulo? ¡Exitosamente! ¡Y de gran manera! Bueno, amigos, espero que os haya gustado el tercer episodio de Moonrider. De momento, 6 mundos. Nos quedan 4. El siguiente será ya el penúltimo programa y nos enfrentaremos a los mundos 7 y 8. ¡Chao!